Gracias por visitar a mi canal. Y ahí en Espiritual vamos a hacer una lectura para ver. ¿Qué te esconde tu persona especial o qué no te dice? Vamos a ir mirando cada uno de los signos. Vamos a ver qué está pasando en cada uno de los signos con la persona y con quien tú piensas. En quien tú piensas cuando le diste clic a tu signo al video, esa es la persona que vamos a ver o nos vamos a enfocar. ¿Qué te oculta, qué no te dice, qué siente o qué piensa por ti? No se trata de ti directamente, sino de tu persona especial. Así es. Que vamos a ver sin más preámbulos, que está pasando o pensando tu persona. Especial. Ok, Virgo, vamos a ver qué piensa, qué siente tu persona especial, qué puedes esperar de tu persona especial, o si hay algún mensaje especial de alguna persona en particular en el cual tú estás pensando. Vamos a ver, Virgo. Esta persona, Virgo, tuya, eh, ustedes pueden ser que tengan una relación muy telepática, muy mental. Siente que tú eres una persona optimista o quisiera como que las cosas cambien. Aquí veo que hay muchos límites o limitaciones entre ustedes. Veo que esta persona quisiera dar un gran paso o el primer paso hacia ti. Puede ser el paso a romper un silencio o el paso a romper una situación previa. Veo muchas limitaciones, puede ser en el área laboral o que trabajan juntos si hay reglas, o puede ser una situación de familia que esta persona no se atreve a mover. Para alguno de ustedes, esta persona eh, no está, no está, escucho. Y esta persona se comunica mediante sueños para ayudarte a ver la vida con una forma optimista o para guiarte a tener triunfo. Si perdiste a tu ser querido, esta persona trata de comunicarse contigo. Ponle atención a tus sueños. No veo que sea todo el mundo, pero parece que alguien necesitaba escuchar esto. Y veo que si tú perdiste a un ser querido o a tu persona especial, te va a enviar un nuevo amor que está destinado hacia ti. Yo veo que los virgonianos están dando, van a dar un paso hacia algo nuevo que está destinado después de mucho sufrimiento o de haber estado con una persona bloqueada que no estaba disponible o haber perdido a alguien de una manera trágica. Si tú terminaste una relación con una persona, eh, esta persona tiene miedo de contactarte o de buscarte. Y yo veo que tú vas a rehacer tu vida. Es como algo nuevo para ustedes, Virgo. Porque eh, hay alguien como que pretende ser feliz y no lo es y es una persona que no se atreve a buscarte. O hay una persona que realmente no puede buscarte porque no está en este plano de vida. Aquí veo una situación donde eh, hay mucha separación y también yo veo que esta persona sueña contigo o piensa en ti o hay algo bastante telepático. Eh, esta persona quiere como que tú comiences tu vida de nuevo o como quisiera cambiar todo. Aquí veo que hay una separación muy difícil de aceptar. También veo una situación donde esta persona trabaja eh, mucho para eh, evitar pensar en ti. Si esta persona tú le terminaste o la relación colapsó, esta persona piensa mucho en ti pero no va a buscarte porque tiene muchas restricciones y esta persona no está despierta a una conexión. También se siente sola y es una persona eh, donde yo veo que hay sentimientos pero no veo que hay movimiento porque esta persona o tiene familia o limitaciones extremas. Si tú perdiste, otra vez lo mencionan, si tú perdiste un ser querido, una persona especial, yo veo que van a enviarte una alma gemela y viene directamente de tu persona especial. Y es como si fuera un regalo para ti, para tu rehacer tu vida. Wow, esta sí que es diferente, este mensaje. Aquí veo que viene eh, esta persona eh, tuya. Los que están con vida, claro, están. Esta persona tiene matrimonio o tiene una relación estable o quiere mantener una relación estable. Esta persona se siente inferior o se siente mal de haberte hecho sentir que no era lo suficientemente bueno o buena para él o para ella. Y esta persona quisiera que tú rehagas tu vida. Es como si no pusiera a darte nada de, de lo que tú mereces. Aquí veo que esta persona tiene la disponibilidad de seguir adelante. Yo veo que viene un cambio de ciclo para los vergonianos. En el área del amor, algo nuevo. También veo que va a venir eh, una situación donde va a haber mucha compatibilidad. Si estás conociendo a alguien nuevo, esta persona se siente muy conectada contigo. También veo una situación donde tú, eh, esta, tu persona del pasado simplemente quiere soltar y quisiera que le perdones. Escucho, yo solamente quisiera tu perdón. ¿Qué piensa la persona especial del signo de Virgo? Tiene demasiadas cargas. Esta persona en particular tiene compromisos o tiene demasiadas cargas personales. La relación era oculta y hay mucha toxicidad. Esta persona quisiera tener un nuevo comienzo, pero veo que no tiene nada que ofrecer o mucho que ofrecer. Esta persona quisiera verte en algo nuevo o quisiera verte conocido en otro momento. Aquí yo veo que no puede darte más que migajas porque tiene compromisos serios y muchas pérdidas, puede ser financieras. Esta persona tiene miedo de comunicarse, de buscarte o de realmente que las cosas nunca avancen. Como hacerte perder el tiempo. O puede ser que te haya hecho perder el tiempo. Aquí veo que esta persona, wow, esta persona tiene compromiso y también esta persona guarda silencio, te observa y esta persona su vida está boca abajo. Puede ser también que haya sido pedante. Algunos de ustedes lidiaron con una persona tóxica que quisiera cambiar las cosas, pero no puede. Y también veo como que esta persona quisiera verte avanzar. Retiene sus sentimientos y emociones. ¿Qué acciones va a tomar esta persona con el signo de Virgo? Frialdad, resistencia, enfocado en su vida. Puede ser que haya comunicación en los medios sociales o algún tipo de reencuentro, pero esta persona no puede ofrecerte nada serio. Aquí veo que esta persona siente como que es mejor así. Veo que se enfoca mucho en su trabajo. Si ustedes tienen una relación en el área laboral con esta persona o hay algo laboral que le conecta, esta persona no va a hacer nada. Eh, en cuanto a algo nuevo, vamos a ver... Eh, que viene nuevo para el signo de Virgo, después de que vimos todo esto. Dejar atrás toxicidad. Una buena noticia, una persona puede ser más joven que tú. Pero tienes que dejar atrás todo este dolor, pena, tristeza, engaños, triángulos amorosos, situaciones tristes. Para algunos de ustedes, ustedes perdieron a su ser querido. Y yo veo que en este bloqueo, ustedes van a dejar eso atrás y viene algo nuevo, hermoso, que te va a enviar esa persona del más allá, una ayuda. Pero estás encerrado mentalmente. Para otros de ustedes, ustedes tienen que dejar a alguien tóxico o una situación tóxica al 100% y abrirse a algo nuevo, que viene algo muy bonito para ustedes. ¿Qué más necesita Virgo saber? Viene movimiento, pasión y oportunidades. Qué bueno. No seas impaciente, has pasado por muchas pruebas. Ahora te toca descansar. Mantente optimista en el área del amor viene compromiso o una relación con más compromiso. Bueno Virgo, espero haberte ayudado de alguna forma u otra y también espero que este mensaje te llegue, te dé algún tipo de paz, respuesta o ayuda de alguna forma u otra. Muchas bendiciones y muchas gracias. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.